absurdo, pero no viene al caso eso. Soy una ciudadana común y soy una trabajadora igual que mi esposo. El sábado de la noche salimos con mi esposo y mi hija que había venido a cenar a la casa de unos amigos, a 8 o 9 cuadras de mi casa. Salimos 9:30 de la noche y volvimos 1:17 y 18, porque 1:20 está marcada la llamada de la policía. Entraron por el fondo de mi casa, violentaron una puerta. Nosotros tenemos un Rottweiler, medio viejito, pero un Rottweiler, que por ahí es un perro que da la sensación de que inspira un poco de respeto. No sé qué hicieron, porque el perro nos dejó entrar. Sí, sí. Empujaron la puerta, rompieron la puerta, fueron a la heladera, tomaron una fuentecita con un churrasco y se lo dieron al perro. De la mesada me sacaron 2 cuchillas y se fueron a las habitaciones. En la habitación de mi hija fueron, digamos, discreto, por decir discreto, que es una manera de ser educada, revolvieron algunos cajones, unos tarritos, unos alajeritos, pero no mucho más, ni al placar, ni nada, levantar un mantelito, eso. Había una notebook, no la tocaron. Había una mochila con dinero, una billetera, ella viene de viaje, no la tocaron, una maquinita digital de fotos tampoco, pero se fueron a mi habitación. Y mi habitación, bueno, no, perdónenme porque realmente es de algo que no sé, no se lo deseo a nadie, únicamente lo sabe que lo pasó. Tiraron todo. Todo, los cajones, pata para arriba, ropa, era un tsunami, no sé, una cosa, las cosas más íntimas, los recuerdos más lindos, todo revuelto, todo tirado. Yo alhajas no tengo, porque, bueno, los que me conocen saben que yo no tengo alhajas. Y dinero teníamos, dinero del sueldo de mi esposo, y unos ahorros, como todo el mundo que trabaja tiene. Bueno, se llevaron eso, pero fue un desastre y salieron por la puerta de entrada. Ningún vecino los vio porque los vecinos corrieron todo cuando nosotros empezamos a gritar y a llamar, pero algunos no estaban. Normalmente un sábado de la noche todo el mundo sale o va a una fiesta o va a donde va, pero yo no sé, yo no quiero hacer ningún tipo de conjeturas ni. Pero yo sé que creo que no es contra mí. Yo creo que esto es contra alguien. No sé. Pero todo el mundo tiene que pensar un poquito. Yo me paré en el medio del desastre de mi habitación y saqué la conclusión que esto es un pase de factura para alguien. Pero bueno, nos tocó a nosotros. Yo no se debe meter en la casa de nadie, porque la casa de que tiene más dinero o de que no tiene nada, es propiedad privada. No hay que meterse. Somos gente trabajadora. Tenemos el dinero que nos cuesta ganarlo. Un ahorro de toda la vida. No sé, me parece que es algo tan injusto, tan, aparte, tan triste esto. Pero bueno, la policía fue, a los 2 minutos llegó un patrullero, una chica y un muchacho. Bueno, mi esposo estaba loco, porque imagínense, a cualquiera de ustedes que le pase, yo creo que nos volvemos locos, porque era así. Igual bueno, mi marido puteaba, en medio lo puteó, le dijo, que sé yo cuántas cosas, y yo no me falta el respeto. Bueno, a nosotros no nos faltaron el respeto, porque a mí me parece que es faltarle el respeto. Yo sé que uno por ahí se calienta, digamos, y dice cosas, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? La chica, muy amable. Mi hija le tuvo que decir, ya me no querés saber por dónde entraron. Porque ni siquiera me preguntó si teníamos un patio, le dice, ¿y el perro qué hizo? Si el perro no sabe hablar, ¿qué le vamos a preguntar al perro cómo entraron? Vamos a cuestionar al perro y a sus cómplices, los chorros. Entonces,
Entonces, me parece una cosa que, bueno, busco acompañarlo, a ver el patio, O sea, los investigadores somos nosotros. Mi marido salió por la calle, fue a ver tapiar lo que se había pisado, pero bueno, no había, qué sé yo. No sé, me dicen, bueno, la chica me tomó los datos, todo, muy amable, me pidió disculpas, dice, mire, sí, no, al contrario, disculpen ustedes porque por ahí mi esposo está mal y ha dicho cosas que no corresponden, pero bueno, yo creo que nos pasa todo. No, la verdad, bien, se fue, al rato aparece otro, no sé, oficial, que a ver qué pasó. Entonces, bueno, mirá, otra vez la reconstrucción del hecho, qué sé yo, qué más. Bueno, si el señor me permite, voy a entrar. Mi marido, el que lo conoce, no mata una mosca, porque estaba enojado, estaba mal. No, digo, pasá, por favor. No, pasó hasta ahí, otra vez la historia, qué te ha pasado, dónde, pero pasado, ¿por dónde creen que entraron? No sé yo, por la puerta se te rompieron. Y salieron por la puerta del frente, porque buscaron todas las llaves que había hasta que una abrió. Bueno, dice, ahora dentro de un rato va a venir el, ¿cómo es? Científico, se dice, sí. El que toma las huellas. Bueno, esperemos. Vinieron unos amigos, estamos todos ahí, pasó la hora, hasta que yo ya tengo toda la paciencia del mundo. Pero llamo yo a la comisaría, hablo con una chica, no sabe de qué se trataba, digo, mirá, a mí me robaron, yo hice la denuncia, estoy esperando. Ah, le comunico, dice, espera un momentito, sí, digo, tienen el número mío. ¿Cuánto? A los media hora más, me llama un oficial y me dice, señora, dice, aguarde 45 minutos, están viniendo de Mercedes. Para esto, tipo 3 de la mañana. Pero bueno, 45, esperábamos ya 3 horas, qué problema. Esperábamos, hasta que alrededor de las 5 de la mañana me vuelve a llamar para decirme que habían tenido un problema en Mercedes, había otro caso, y que le habían avisado que iban a venir al otro día, o sea, el domingo a la mañana. Digo, pero... Digo, mirá, yo no sé, ¿qué hago? Porque tengo las puertas abiertas. A ver, yo miro películas, digo, pero no sé si se puede con una bolsita agarrar los cuchillos, la llave, algo que hayan tocado, si eso preserva las huellas dactilares. No, no, eso no, me dice, tiene que ser una superficie lustrada. Unos vidrios limpios, ya, me pareció, perdónenme la expresión, me pareció que me estaban boludeando. Entonces, ¿saben lo que le dije? No, querido, dejarlo así. En mi casa los vidrios están todos sucios. Porque es la verdad, ¿viste? Yo no puedo agarrar y estar ahí. Me dice, bueno, señora, no tengas problema, yo arreglo todo, ya mañana después voy a firmar la denuncia y eso. Bueno, mi esposo y un amigo, arreglamos un poco la puerta para poder cerrar, juntamos las cosas. Y a las 7:30 de la mañana tocan timbre una señorita que era la perito. Y le digo, pero perdóneme, pero yo junté todas las cosas porque el oficial me dijo que juntaba. Y dice, ¿a qué hora fue esto? Y a la 1:20 de la otra vez la misma historia. Y dice, pero yo a las 3 de la mañana estuve en Salto. Me fui a Mercedes y cuando llegué a Mercedes, me dijeron que había otro caso que tenía que volver. Miren, estoy con el pelo mojado. Volví desde allá por esto. Digo, no, mirá, yo ya junté, ya no. Bueno, medio como que nos dio a entender que había habido una desinteligencia. Me pidió disculpas, sumamente agradable, amable, súper educada, la verdad. No puedo decir más. La chica se fue. Y nosotros estamos. Yo el domingo vine a la comisaría, salga la denuncia, todo. Y acá estamos.